escucharemos con respeto el himno nacional de México y el himno nacional de los Estados Unidos de América. Escucharemos enseguida las palabras del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan. Amigos miembros de su comitiva, señoras y señores, en nombre del pueblo y del gobierno de México, me complace extender al presidente de los Estados Unidos de América y a los distinguidos miembros de su comitiva la más cordial bienvenida. Your Excellency Ronald Reagan, President of the United States of America, members of his party, ladies and gentlemen, on behalf of the people and the government of Mexico, I am very pleased to extend a most cordial welcome to the President of the United States of America and to the distinguished members of his party. Esta es la sexta vez que nos reunimos con los dos presidentes y el balance de esta forma de comunicación al más alto nivel de los gobiernos de nuestros países ha mostrado su eficacia y utilidad. This is the sixth time that we two presidents have met, and on balance, this type of top-level communication between the governments of our countries has shown itself to be both effective and useful. Sobre la base de una amistad personal y de una comunicación franca y directa, los dos presidentes hemos tenido la oportunidad de revisar periódicamente los asuntos de nuestro interés y de
conducir nuestras relaciones de mejor manera. On the basis of personal friendship and direct frank communication, we two presidents have periodically had the opportunity to review issues of interest to us and to improve the manner in which our relations are conducted. Debo reconocer al presidente Reagan su interés por mantener nuestras relaciones en el ámbito de la cordialidad, la dignidad y el respeto recíproco. Gratefully acknowledge President Reagan's interest in maintaining our relations within an atmosphere of mutual cordiality, dignity, and respect. Hemos sido capaces de superar asuntos delicados, así como de dar bases más amplias a la cooperación que exige la vecindad de nuestros dos países. We have dealt successfully with delicate issues and drawn the basis for cooperation, which is neighbors our two countries require. Hoy podemos afirmar que nuestras relaciones se mantienen en un muy buen nivel. Hay comunicación fluida y amplia entre los dos gobiernos y que tenemos mecanismos institucionales no solo para resolver, sino para prevenir problemas. Today, we can affirm that our relations are conducted on a very positive level. There is fluid and wide-ranging communication between the two governments, and we have institutional mechanisms not only to solve, but also to prevent problems. Estoy seguro, señor presidente, que en esta ocasión, quizá la última en que nos reunamos en nuestra calidad de presidentes, reforzaremos las bases para tener relaciones buenas y fructíferas y de charlar con la franqueza que lo hemos hecho siempre sobre los problemas de nuestra agenda. I am certain, Mr. President, that on this occasion, perhaps the last time we meet as presidents, we will strengthen the basis for good and productive relations and discuss as frankly as we always have the problems on our agenda. Sea usted muy bienvenido, señor presidente Reagan. Sean bienvenidos también los miembros de su comitiva. President Reagan, I cordially welcome you and also the members of your party. Escucharemos ahora las palabras del excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. President de Madrid, distinguished guests, people of Mexico, this is a momentous occasion for me. Over 5 years ago, President de Madrid and I first met near the border in Tijuana. We dedicated ourselves to building on the strength, friendship, and cooperation that are traditional bonds between our two countries. Presidente de la Madrid, distinguidos invitados, mexicanos todos, este es un momento trascendental para mí. Hace más de 5 años, el presidente de la Madrid y yo nos reunimos por vez primera cerca de la frontera en Tijuana, y nos dedicamos a fortalecer el vigor, la amistad y la cooperación que son característicos de los lazos entre nuestros dos países. We resolved to address the daily concerns of our citizens with mutual respect and understanding. We set out to make progress on difficult issues and to discuss areas of disagreement with a panel of good friends. The personal rapport we developed to serve the interests of both our peoples. Today, Mexico and the United States stand together as we strive to meet the perplexing challenges that face our nations. Resolvimos tratar la problemática diaria de nuestros conciudadanos con comprensión y respeto mutuo. Nos propusimos entonces progresar en las cuestiones difíciles y tratar las áreas de discrepancia con la franqueza de buenos amigos. La relación personal que hemos desarrollado ha servido a los intereses de ambos pueblos. Hoy en día, México y Estados Unidos están unidos en el esfuerzo de enfrentarse a los desafíos que ambas naciones tienen por delante.
within so short a period. We have created dynamic commercial ties that have laid a foundation for a stronger and expanded trade relationship and more competitive economies. We have worked together to find positive and creative solutions to a threatening international debt problem. We have established strong new mechanisms to deal with border maps. We have strengthened law enforcement cooperation, reducing the ability of criminals to take advantage of different jurisdictions. Nosotros nos podemos sentir orgullosos de lo que se ha podido lograr en tan corto tiempo. Hemos creado lazos dinámicos lazos comerciales que sirven de base para una relación comercial más amplia y más fuerte y para economías más competitivas. Hemos trabajado juntos para hallar una solución al difícil problema internacional de la deuda. Hemos establecido nuevos mecanismos dinámicos para tratar asuntos fronterizos y hemos reforzado nuestra cooperación en lo jurídico, reduciendo así la posibilidad de que los delincuentes se amparen tras diferentes sistemas jurídicos. Today we will meet again in the spirit of goodwill and cooperation that has been the hallmark of our relations. Today, we help pave the way for a new generation of political leaders in both our countries who will soon follow us and build on the foundation we've laid. Hoy, nos reunimos una vez más en el espíritu de buena voluntad y de cooperación que han sido el sello y el símbolo de nuestras relaciones. Hoy, preparamos el terreno para una nueva generación de dirigentes políticos en ambos países, quienes pronto nos seguirán y consolidarán los cimientos que hemos colocado. That foundation is cemented by our shared values and common goals, a better quality of life for our peoples, opportunities for our children, and the dignity of living peacefully in free and democratic society. Much still needs to be done to achieve these goals, but we will be proud of the legacy we leave. Esos cimientos son fortalecidos por nuestros valores y objetivos compartidos. Una vida de mejor calidad para nuestros pueblos, mayores oportunidades para nuestros hijos y la dignidad de vivir en paz en sociedades libres y democráticas. Mucho queda por hacer para lograr estos objetivos, pero nos podemos sentir orgullosos del legado que dejamos. Mr. President, next year we will commemorate the 100th anniversary of the founding of the U.S.-Mexico International Boundary and Water Commission. The commission has been a success, a model for others throughout the world. It is concrete and living proof that two nations can live as neighbors, deal with the reality of a 3,000-kilometer border, and respect each other's sovereign independence and identity. Señor Presidente, el año que viene vamos a conmemorar el centenario del establecimiento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Estados Unidos-México. Esa comisión ha sido un éxito, un modelo para otros similares a través del mundo entero. Es una prueba fehaciente que dos naciones pueden vivir como vecinos y manejar la realidad de una frontera de 3.000 kilómetros de largo, respetando cada una la independencia soberana y la identidad de la otra. There will be no greater monument to this upcoming anniversary, which marks a century of Mexican-American cooperation, than the current high-planning relations between the leaders of our countries and the bonds of family, commerce, and friendship between our peoples. This is the spirit in which I come today. Thank you, and God bless you. No puede haber mejor monumento a este aniversario que marca un siglo de cooperación entre Estados Unidos y México que el alto nivel de relaciones entre los altos dirigentes de nuestras naciones y los lazos de familia, de comercio y de amistad que existen
entre nuestros pueblos. Es en este espíritu que yo vengo hoy a México. Gracias y Dios los bendiga. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presenta al presidente de los Estados Unidos de América a los miembros de la comitiva mexicana. Corresponde ahora al presidente de los Estados Unidos de América el presentar al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la comitiva de los Estados Unidos de América.
Got it? Estados Unidos de América se describe del presidente de los Estados Unidos de América. La comitiva de los Estados Unidos Mexicanos hace lo propio ante el excelentísimo presidente de los Estados Unidos de América. Thank you.